buenos días, Fe, y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del Auditorio del Interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. También saludo en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partide, los micrófonos, Jorge Saldaña, que ya está listo. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Buenos días, mi querida Betty, ¿cómo te va? Bien, Jorge, ¿cómo está por allá todo? ¿Todavía sigue? Un día más triste que la situación mundial, hombre. Qué barbaridad, no levanta el tiempo, como suelen decir la gente. No levanta. Aquí. Ayer medio llovió y salió un ratito el sol. Y hoy en la mañana parecía que iba a ser un buen día porque los rayos del sol comenzaron a salir, pero al poco tiempo ya no hubo nada. Y no puede ser. Lo único bueno del tiempo es la señorita del milenio que dice, tío, haz una experiencia y al público también le pido que la haga. Hay una señorita alta de una esplendorosa, ¿cómo diría yo? Parece en las cumbres de Aculcingo. A estas tres personas. Y espérame tantito, déjame, que está puesto aquí Carmen Aristegui. Sí. Pero no la puedo, ya. Entonces, que te digo, que esta niña sí, pero tiene un problema de respiración. Entonces, ¿sabes cómo se detecta? Ey. Porque le quites el audio y notas cómo tiene que tomar aire cada ratito, pero al tomar aire, obviamente entra en movimiento una serie de áreas de su cuerpo muy bellos, entonces por eso me gusta verlo. Bueno, y basta ya. Adelante. Ahí por donde está el pulmón. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, Jorge? Oye, pues ayer te decía yo de que me parecía que es un deslinde de todos contra todos, el hecho de que si Calderón decía que los jueces tienen la culpa, los jueces deslindándose, los militares pidiendo amparo, y pues sí, efectivamente, ayer en la tarde, pues sucedió esto de que pues los jueces, los ministros, pues hablan con Calderón y le dice, bueno, si tiene pruebas de corrupción, que las presente. Y Calderón, pues después reculó, así se dice, se desdijo de sus críticas y dice, no, el Poder Judicial es profesional, íntegro, no tengo ninguna queja, cuando yo tenga algo que decir lo diré. Así es que finalmente no pasa nada en este país, Jorge. No pasa nada, pero sí, lo que pasa es una... un interminable y verdaderamente grotesco espectáculo televisivo, y perdonen ustedes mi patología que me hace todo verlo así, ojalá y no me equivoque, bueno, ojalá por mí que no me equivoque, pero por el país que se haya un equivocado, eso lo deseo fervientemente, que no tenga yo razón, pero todo lo que se hace o se dice tiene como finalidad el hecho de llenar, de enriquecer lo informativo. Estaba yo apuntando todo lo que sucede. Mira, vamos a obviar, a ser más corto y más tranquilo lo que estoy diciendo. Sí. Por ejemplo, hay un hipotético crimen. Se acusa a una chica que se llama María. El chiste es que Mariel se ha convertido ya en la televisión en una magnificación de la personalidad. Se ha hecho un personaje. Es decir, ¿qué color le gusta? ¿Le gusta este perrito, conejito, cuyo animal le gusta? ¿Cómo es su carácter? ¿Qué hace? ¿Qué vive? Aquí es donde duerme. Entonces tú concretizas todo, pero como si fuera Ninel Conde. Lo que se hace con una persona involucrada o no, víctima o delincuente, totalmente una aberración en todo punto. Ahorita de Mariel se llama... Mariel. De sí. Mariel, ya sabemos todo. Cómo se viste, sí. Cómo es, qué estudiaba, cómo es su cuarto, con qué se entretiene, cómo se llaman sus compañeros, en qué escuela iba, qué decía, ya sabemos, sabe decir qué poca madre. Y los locutores y las locutoras se han introducido y gracias que nos permitió entrar al lugar donde vivía, que su color preferido es el verde, las arañas. Eso es información. No,
eso no es información. ¿Eso es convertir un acto delictivo o no? No lo sabemos. En un espectáculo de televisión en el cual se magnifica una personalidad que puede ser tan intrascendente como la vida de cualquiera de nosotros, pero que se convierte por arte y magia de la pinturrienta tesis de que hay que hacer grande y distraer, que existe en la televisión, y ahí están locutores y locutoras hablando de lo trivial de la escena. Pero, atención, yo ya no me acordaba de ese crimen. No sabemos estrictamente la personalidad del catedrático, ya se nos olvidó. No sabemos los mecanismos de del criminal, las motivaciones y el estudio y el perfil psicoanalítico del criminal o los criminales. No sé si fue uno o dos. Ajá. Se dijo con el bombo y platillo que tenía 104 años de condena, eso me acuerdo. Total, no sé. La motivación parece que fue el robo. Hay una fotografía, pero ¿cómo llegaron a ligar la fotografía donde parecería ser que la fotografía a todas luces, hay una personalidad diferente entre la fotografía y eso, pero le tocaría a un perito topógrafo de personalidades? ¿Cómo se llama un topógrafo del cuerpo humano? Un anatomopatólogo, o si no, un alguien que sepa exactamente de la anatomía. Debe haberlo. Yo me acuerdo que cuando la muerte de Colosio, Josiane Puyol, la gran doctora criminóloga francesa, vino, sacó la conclusión en un momento sobre las dimensiones de la oreja, puesto que tenía la oreja del hipotético criminal de Colosio y la oreja del que estaba en la cárcel. Sí. Y la conclusión fue apabullante y total. Habida cuenta de que los grados del ángulo que forma el agujero de la oreja con el punto A, catalogado como punto Marte, y el punto B, catalogado como punto Aristóteles, porque cada punto de la oreja tiene un nombre, y se forma un ángulo, y el ángulo del sujeto A mide 33 grados, y el del sujeto B, o de la fotografía B, mide 12 grados. Por lo tanto, concluyo que se trata de dos personas diferentes, mole. A ver, ¿para dónde se hace? ¿No tienen alguien que haga esas cosas ahí? Yo vi a la señorita que estaba haciendo cola, con esa característica que tienen muchas mujeres de tener las piernas un poco juntas. ¿Cómo se llama, niña? ¿Te acuerdas que hay señores que tienen las piernas juntas de arriba, eh? ¿Ah, no te has fijado? Ah, no, Dios, no, ¿cómo no? ¿Verdad que sí, Betty? Hay personas que tienen las piernas un poco juntas y hay otras que no. ¿Me explico? ¿No? Jorge. Oye, pero... ¿Pero miento o digo, no es cierto? No, está bien, sí, así es. Tiene un nombre médico, me parecería ser que desde niña, por eso hay niñas que les ponen una especie de guacal para que desde chiquitas tengan otra, y hay niñas que no, y cuando son grandes tienen las piernas de las rodillas hacia arriba de una manera muy especial, no sí. Es defecto, no es nada. No. Parece que es algo característico, me parece que la de la... Pero es estoy que, diciendo algo, Leo, pero cosas así. Es que fíjate, tú, la televisión las ha ocultado o ni se las huele. Ni se las huele. Esto que tú estás diciendo, de ninguna manera se ha mencionado. ¿Sabes lo que sí mencionan? Si estaba bustona y Mariel no estaba bustona, con otras palabras. Sí, esa cuestión que tendría que también ser evaluada por un anatomopatólogo, claro. O un anatomista, si es que así se dice. ¿Me explico? Sí. Por alguien que nos diga seriamente. Esa es una de las áreas. La otra de las áreas es la comunicación de la policía. Existe una angustia cada día más creciente. Ajá. Los que procuran la justicia, de cómo se confrontan y entran a la jaula del
de los leones. Es decir, hipotéticamente, máxime si es de un partido o se sospecha o huele que pertenece a un gobierno no neoliberal, es decir, ni priista ni panista, digamos, en los estados de la República donde gobierne, por ejemplo, el Distrito Federal. Mole, ándale, parece que el locutor dice, ándale, cuatito, ya te agarré. A ver, ¿por qué? ¿Por qué y por qué? Todo lo que no saben preguntar. Uh-huh. Y les ponen cuatro. Y entra el conflicto aquel hombre. Comienza evidentemente por dictar cátedra. Se lleva en la mente para comparecer. El procurador comparece ante la televisión. Ahí ya estuvo de la fregada. ¿Qué tiene que hacer ante la televisión? ¿Por qué va a ser una noticia? Tiene que comunicar. Pero él se convierte en noticia. ¿Qué le conviene? Y no estoy hablando de un procurador, estoy hablando de todas. Es patético cuando los procuradores del norte tratan de explicar lo inexplicable, de defender lo indefendible, haciéndose una maraña, porque no tienen ni el léxico ni el pensamiento claros. ¿Me entendiste? Sí. Ahí está. Entonces, ¿cómo va a ser posible que expliquen? Nos falta de capturar, nos falta de asegurar. ¿No es capturar? ¿A quién, oiga usted? ¿A un masculino? ¿Qué quieren comunicar? ¿Qué quiere decir el procurador que un masculino? Y luego la relación. Entonces ella toma la determinación. Toma, ¿cuándo fue esto? Toma. Es decir, presenta histórico. Estamos hablando de un crimen de hace un año. Entonces ella tomó el camión tal día y cual escuela. Hay tantos testigos de que no estuvo en el lugar del crimen o hipotéticamente del crimen. Las acusaciones que se le hacen, se dice que fueron arrancadas por tortura. ¿Por qué? Si las acusaciones para un crimen son arrancadas por tortura, hay que rehacerlo todo. Tendría que decir el locutor. Si va a enjuiciar, que enjuicie bien. Es decir, ¿cómo es posible que quede en el ámbito intangible de la hipótesis o de la oscuridad de la no transparencia el hecho de que las confesiones se arrancan por tortura? ¿Por qué? Es tanto como decir, a la autoridad le conviene, ante la imposibilidad de encontrar un culpable, hacerlo. Ajá. Entonces hay que hacerlo, hay que reconstruirlo todo. Porque ¿en qué le debe interesar o no a una autoridad hacer un culpable si no lo encuentra? Es la negación de todos los principios, es la negación de toda la justicia, es la nulificación de todas las leyes, es la inutilidad de la Constitución y la desencuadronación total de un principio de país. Es decir, los principios del país. Fíjense ustedes, tan simple que parece pensar esto que estoy diciendo. Es decir, si la justicia, que debe ser como una hostia intocable, llena de delicadeza y de poder y de blancura, si decimos, no tenemos delincuente aquí, qué bruto, mano, ¿cómo que no tenemos el delincuente? Pues hay que hacerlo, güey. Es que parece que de eso se trata, Jorge, porque... Ah, no, bueno, lo que me están diciendo, ajá, es eso. Pues sí, es que yo creo que eso es, y el caso de Mariel, pues a mí me suena que así es, porque si nos están reflejando la inutilidad de las leyes, para entonces, ¿para qué estar creando más leyes si sabemos bien que la justicia no la hay? Que siempre yo te digo, ¿para qué hay que hacer más leyes? Para la televisión. Exacto. Y las leyes se hacen. Y finalmente,
las leyes no van a normar, a establecer, a dilucidar, ajá, y a marcar los campos en los cuales tiene que haber o no una justicia. Entonces, ¿para algo? Entonces, ¿para qué va a haber leyes? Sí. ¿Para qué vamos a hacer leyes? Para no va a haber leyes para la justicia. Sí. Si no va a haber leyes para que haya justicia, entonces, ¿cuál es la bronca? Pues, sí. Bueno, pues, adelante. Para casos precisamente como este, ¿no? Para sacarlos en la tele y explotarlos hasta el fin. Sí, sí. Para eso. Bueno, adelante, por favor. Ay, Jorge, pues así siguen las cosas y te digo, no hay forma en que veamos que algo pueda dar la luz a este país, porque precisamente estamos revisando un sistema de justicia, estamos implantando límites a los militares cuando de por sí o de hecho no debería de haber cuestiones de violaciones a las garantías de los mexicanos, por principio no debería de haber eso. Estamos estableciendo precisamente estos límites y estas leyes es porque pues no hay un estado de normalidad de cosas en el país, y eso lo vemos mal, Jorge. Bueno, eso por un lado, mientras el pueblo no tiene garantías, mientras estamos indefensos, pues obviamente los políticos siguen en campaña, Jorge. Y ayer, yo no sé qué te pareció esta comparecencia del señor del ISSSTE, pero pues a mí me pareció otro distractor más, ¿no? Porque otra vez llegamos a lo mismo. ¿Para qué sirve de que comparezca si nada más es ante el tribunal de la televisión? Sí, es que mira, ya no le creemos la posibilidad de la libertad de expresión y de crítica existe en México porque se hace por medio de la televisión. Porque al hacerse por medio de la televisión, obviamente carece de credibilidad. Porque la televisión, como bien lo demuestra el reciente caso del Estado de México de Rubiel, da popularidad, no da prestigio. Si ustedes quieren, ¿es popular? Sí. ¿Usted cree en él? ¿Cree que...? Bueno, digamos un candidato, no hablo de él porque es personificar y a mí no me gusta, obvio, ¿verdad? Sí. Entonces, estarías marcando tendencias. Estaría yo... Marcando tendencias, acuérdate. Sí. Marcando tendencias, y eso no lo podía yo hacer. Entonces, si dicen, bueno, esta persona es popular, sí, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque hubo 39 millones de anuncios, porque se repartieron 28 toneladas de despensas, porque se dieron becas. Hasta los niños lo conocen, como lo van a conocer, sí. Y todos los niños de las escuelas tuvieron que elaborar su publicidad. Sí, es cierto. Además, si los locutores de la televisión hacían elogios a su maquillaje, a su personalidad, a todo, es popular. Oye, y los principios que tiene, los principios morales y eso, es digno de credibilidad porque ya, por ejemplo, en Chocotepec había hecho obra, acción, está el problema muy bien. Mira esos lugares, si nomás entrando a México entras a Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, da gusto ver el jardín florido, que es todo aquello, limpio, seco, sin basura. O sea, él estuvo ahí. Pues entonces sí, tiene muy buen prestigio. No lo puedo decir en honor a la verdad. Una cosa es la popularidad que da la televisión y otra cosa es el prestigio. Y la televisión lo que da hasta el momento y lo que cuesta mucha lana, porque ayer mismo dijeron cuánto se había pagado para hacer propaganda, no me acuerdo, 100 millones a no sé quién. Entonces, vaya, luego se me borran las cifras. Pero se paga por comunicarle al pueblo lo que hace una dependencia. ¿Por qué? Porque así queda bien. ¿Con quién? Con el presidente. Y queda bien con el pueblo. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo son trabajadores? Te diría. Uy. Este sistema, al cual llamo televicracia, tiene que tronar. Y lo digo sin crítica, lo digo sin mala leche. Cuando truena algo, le va mal a todos. Todos es inclusive el que echó el cohete. Yo creo
que el estado de cosas actual, donde se está trabajando para una media información o una información a media, como es el caso Mariel, donde los actores eluden por medio de las palabras, porque hay respuestas vagas, porque se cambian los tiempos de los verbos, porque se finge sinceridad y se vedetiza al sujeto para distraer al público, pues es como querer hacer de la selección mexicana un equipo de fútbol. Imposible. No hay la materia prima, ahora sí que la materia prima. Bueno, uh-huh. El léxico que se usa, aquí apunté, no tiene como finalidad comunicar, sino confundir. Sí, si a mí me preguntan, ¿quién fue tú? Un femenino. Para la madre. Digo, no me vengas con jaladas. No estás comunicando. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Yo te voy a decir lo que quieren. Lo que quiere un funcionario público, y generalizo, aunque las generalizaciones son malas, pero en este caso, el asunto se repite todo el tiempo. Lo que quiere un político de cualquier medida es aprovechar. Y a mí no me traen café ni nada. De bruto, estoy abandonado. No hay nadie que me trae café, ¿verdad? No, ¿verdad? Dile, Betty, aquí regaña todo el personal. Bueno, entonces, alguien, lo que quiere, te voy a decir lo que quiere un funcionario público, estar en la televisión. Sí. Dar un mensaje que él llama positivo, es decir, mentir. Uh-huh. Y digo mentir porque está aprovechando una verdadera llaga de la cual tiene que hablar. Y ese funcionario de esa llaga condena, crimen proditorio, busca la palabra proditorio, este crimen proditorio terrible, con visos de patología perversa, lo que tú quieras y más, de antisociales, es decir, de gente que trae coraje de por sí, aparte de una inclinación al delito. Un robo con violencia y un robo con criminalidad, y al primer pretexto de que no se pueda o no logre yo lo que quiera, muerte. Eso implica más que un crimen. Es todo un estado de descomposición en esa área. Bueno, todo eso hay que decirlo. Obviamente él tiene que hablar sobre eso, un funcionario, un gobernador, un abogado, un procurador, un ministerio público, un juez, tienen que hablar de eso, pero no quieren hablar de eso, lo que quieren es aprovechar que el locutor les da, es decir, al pie de la letra, la oportunidad. Ajá. Gracias por la oportunidad. Usted me da la oportunidad de que yo aparezca, no de comunicar algo. Maldita la hora que les importa comunicar los pormenores del hecho. Lo que les importa es lucirse a sí mismo. Lucirse, pues. Uh-huh. Entonces, cada uno tiene finalidades diferentes. El locutor quiere que no lo comprometan políticamente, uh-huh. Quedar bien con sus patrones y que el rating aumente. Sí. Por eso, ¿y qué comes, Mariel? ¿Y está entre tus proyectos hacer una telenovela? Ah, no, ella estudió comunicación, así es que seguramente será reportera. Obviamente, y ella lo aprovechará porque es humana. Sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Entonces, el locutor quiere una cosa. El juez que va a hablar o el entrevistando quiere otra. Uh-huh. Quiere lucirse y que su patrón sepa que está bien. Claro. Para tal efecto, ambos tienen que ocultar la verdad, locutor y juez, sí. Locutor y el entrevistado, si es que nos dijo entrevistando. Bueno, entonces el asunto se complica mucho, y yo público, tú eres lo que menos importa, y la verdad tampoco, por eso voy a hacerte una vedeta, tío Mariel. Uh-huh. Esto es una mugre, sí. Francamente. Sí.
y perdónenme, así lo pienso, ojalá y ahorita me mienten todo, arroba Saldaña Jorge, como dice el locutor por antonomasia, me tienen al alcance de su mano. Bueno, eso puede ser para hacer una caricia, puede ser para dar un golpe. Bueno, entonces yo no me tiene al alcance de mi madre, nomás arroba Saldaña Jorge. Adelante. Una pausa, regresamos. Estamos de regreso, números telefónicos en cabina 55 18 77 60 y la de sin costo 01 800 581 82 48. Tres cosas, Jorge. Primero, qué linda flor tienes ahí en ese primer plano, como dirían en la televisión. En el árbol, y digo, ya me da pena, pero yo me acuerdo que todos mis amigos, los parapsicólogos, ajá, gurúes o gurúes, yo creo que debo decir, todos los que le hacían al cuento, bueno, Paquita, el hijo de Paquita, que no digo que creer o no creer, Paquita era una curandera famosísima por 1955, bueno, toda esa época. Ah, sí, ¿de aquí del DF? ¿Eh? ¿De aquí del Distrito? De México. ¿Sí? Y allá por el Monumento de la Raza tenía su casita casi jacal. Oh. Ahora por donde hay unos hospitales. Ajá. Y ahí iba mucha gente. Y a mí nunca me dejó grabarla o filmarla. Pero al ir a su casa, veía uno a señoras de abrigo de pieles, en aquella época que se usaban los abrigos de pieles, que eran sinónimo de vivir en las lomas, carísimo. Pero ya no ha de vivir, ¿o sí? No, ya no. Paquita era una, además, curandera muy famosa. Uh-huh. Como después en los libros había un señor Don Félix, que era un especialista en ectoplasma, que es ese fluido, que sé, y hay fotografías espantantes de una especie de baba, halo o nube que le salía de la boca. Ese era Don Félix, me parece. Y luego Paquita, que era la famosísima, y ella siempre hablaba de tener flores. ¿Blancas? Flores blancas. Uh-huh. Después yo me encontré en París al hijo de Paquita, un señor ya maduro. Yo no sé, creo que tenía yo, cuando estuve malo de la garganta por fumar y otras cosas, no por fumar otras cosas, por fumar y tomar, pues. Entonces le digo, fíjate que me van a operar. Dice, yo te opero. Le digo, no, ni porque la mamá operaba. Uh-huh. Paquita. Y él aprendió operaciones psíquicas, según él. Y dice, pero nada más que no tengo flores blancas. Porque yo no puedo curar si no tengo, igual que mi mamá, no podemos curar ni hacer nada en la vida si no tenemos una flor blanca. Siempre se me quedó grabado. Sí. Y siempre tengo una flor de esta naturaleza más aquí en el jardín. Ajá. Por eso las pongo, y además para que vean ustedes, tronco de aparato. Oye, ¿verdad? Sí, no, pero tronco está de aparato, pues mide una cuarta de las mías. ¿Qué flor es, Jorge? Es una magnolia. Magnolia, ¿verdad? Es una magnolia que además ahorita estamos buscando, porque sé y le doy de dato a muchas personas que tienen parálisis facial. Ajá. Que dicen que es algo muy útil desde el punto de vista de medicina herbolaria para la parálisis facial. Adelante, mi querida Betty, con esta cápsula. Bueno, esa era la primera de las cosas que tenía pendientes. La segunda, que ayer el Notipoema nos estuvieron llamando para decir que quieren... ¿Para qué? Para el Notipoema, que quieren escucharlo completo hoy, Jorge, porque ayer no fue completo. Y pues tú me dices a qué horas lo pasamos para escucharlo bien. Dentro de okay. 8 minutos, para que tengamos 5 minutos para el Notipoema. Bueno, y finalmente, Jorge, seguramente te llegó este correo de Fernando Buenavar, que habla precisamente de hacer un ejercicio democratizador de la comunicación. ¿De la qué? De la comunicación. Sí, resulta que nuestro amigo, a quien saludo con mucho cariño, ayer o antier estuve hablando con él, Fernando Buenavad, es mexicano, es un filósofo, escribió La filosofía de la comunicación, que es un referente desde un punto de vista de la ciencia social de la comunicación en América del Sur. Él vive en Argentina, viaja mucho por Argentina, Venezuela, tiene mucha relación con gente de la comunicación, es amigo de mi queridísimo y admirado Eduardo Galeán, y
y junto con los amigos de la Nueva República, uh-huh, tienen, bueno, de la Nueva República surgió la idea de hacer un grupo de, digamos, latinoamericano, no le llamaría yo, por llamarle de alguna forma, de comunicación alternativa. Si tenemos un común denominador, ese común denominador es ser rechazados por la televisión comercial. Yo doy gracias, efectivamente, no digo gracias a Dios, pero digo gracias, pues que dentro de una institución de carácter radiofónico, mercantil o comercial, sea aceptado. Pero no es común que sea. Entonces, el hecho de hacer, yo no sé si quieran hacer una asociación, no sé si quieran hacer un congreso, un simposio, yo estoy puesto para lo que quieran, en cuestión de que los comunicadores que tenemos un criterio alternativo o crítico estemos presentes. Te saludo con un afecto, Fernando Bonabás, y a los señores de la Nueva República que ya tienen por allá en el norte algunas estaciones en el internet y que están trabajando y repiten este programa. La Nueva República se llama .com, ¿no? No, sí. Póngale La Nueva República. De la misma manera que la página que ha creado mi querido amigo Pastor Delgado y que se llama notipoemas.com. Y Radio AMLO, que se transmite, obviamente, tomando la señal de ABC Radio, que está oficial. Adelante. Sí, habla de un movimiento internacionalista, dice él, de la comunicación emancipadora. Que bueno, tú en algún momento habías propuesto, Jorge, esta, ¿cómo es? Comunicación alternativa, ¿no? Este centro de comunicación alternativa también. Que bueno, va por ahí la idea, ¿no? De buscar una emancipación, de no decir, pues que no podemos nada hacer ante Goliat, Jorge, las personas que, bueno, no tenemos la oportunidad de hablar en los grandes medios. Y sí, sería muy bueno disponer de información, como dice Fernando Buenabad, de una información venida desde la base y los frentes de lucha. No tanto lucha en torno a guerra, sino más bien todas aquellas cosas que no dicen los informantes o los conductores de televisión comercial, y que bueno, es la información que nos falta a los mexicanos para saber qué vamos a hacer de este país, Jorge. Pues así está el asunto, mi querida Betty. Sí. ¿Qué otra cosa tenemos pendiente? Pues, ¿qué te parece si hacemos una pausa inmediatamente al Notipoema, sí? Una pausa, regreso. Estamos de regreso, Jorge, ahora sí al Notipoema inmediatamente. Bueno, esto lo escribí hace muchos años junto a la Torre Eiffel. Esta es una historia de metal, inesperada, tensa, de hierro entrelazado, que no resiste la caricia anaranjada de niños de mantequilla, azúcar, crema, leche serenada, niños de Francia. No debo tener derecho, como es natural, a descubrir lo que ya está dicho, ni a decir lo que ya otros han cantado, los que han dibujado por los soñadores del mundo. Invado el territorio mundial de la bohemia, el territorio de los acordeones que incitan al suicidio en una tarde de domingo frío, desde el lado más sensible de la torre, el lado que acaricia al río. Cuentan que una bella poetisa, por más señas latinoamericanas, se entregó al vacío. La vieron sonreír mientras viajaba torre abajo, tranquila y graciosa. Antes de caer, desapareció. Desapareció de los turistas sorprendidos, huyó entre arbustos y jardines que hacían su recuento nocturno de romances
desamores y sonrisas de niños japoneses que visitaban la torre, especialistas en mirar lunas tiernas, los niños japoneses. Abajo de la torre es muy fácil sentirse en un vientre materno y cómplice, donde con un poco de suerte podríamos brindar con don Gustavo Eiffel, el constructor, con Julio Verne, el soñador, con Fernando de Lesseps, constructores todos de sueños. Tendríamos que poner un letrero: prohibido pensar en cosas reales. Cruzan por aquí todos los tranvías del mundo, todas las admiraciones, los puntos cardinales y los puntos suspensivos, algunas caravanas de recuerdos o suspiros, y el arte ya olvidado de amor, de amar en razón inversa al cuadrado de los odios y de tanto rechazo recibido. Si alguna vez, cargado de vacíos, llegas a esta meta, meta de metal, de espacios luminosos, sentirás un coro de luces interiores, máxime si vienes de campos de maíz y de revoluciones fallidas. Descubrirás aquí en la Torre Eiffel que las luces de este faro guían náufragos de asfalto, de bulevares, callejas y plazuelas del mundo, de ciudades que bostezan neblina y smog, caminantes que perdieron su brújula entre salmos y oraciones de vino tinto e inconformidades crónicas. Y cuando más falta hacía, sonaron las campanadas de la iglesia de enfrente. Diseminaron palomas diseñadas por Cartier, orgullosas de haber posado para el último de los cuadros de Pablo Picasso. Lo que impresiona no es que sea alta, ni grande o majestuosa, lo que importa es que está ahí, al alcance de todas mis interrogaciones, y como respuesta a todas mis incredulidades. Mausoleo, faro, dama, señora, fantasma de tarjeta postal, es la amante otoñal, firme y serena, junto al río, pletórica, esbelta, callada y elocuente, materna y sin reproches, inteligente y dulce, Torre Eiffel, maestra de la noche. Amén. Jorge. Muy bien, mi querida Betty, espero sí, que se haya oído más o menos. Se escuchó muy bien, una postal magnífica, Jorge, de la Torre Eiffel. Fíjate, te voy a decir, ya a ustedes se los puedo contar aquí entre nos. Ajá. Es que un día uno de los viajes que hice, ya después de que había yo estado allá, me encontré, bueno, fui a la Torre Eiffel, obviamente, y en una banca había un caballero muy bien vestido, que no tenía facha de limosnero, ni mucho menos, era un señor, además no gordo, alto, delgado y muy estéticamente adecuado al paisaje. Y tenía junto una botellota de vino, pero de las buenas y de las grandes, y la botella a la mitad. Sí. Lo cual significaba que ya se había echado media botella con su vaso. Claro, con su vaso. Claro, sí. No hace tomar así con su vaso. Y estaba con la pierna cruzada en una discusión terrible con la torre. Y se agarraba la frente y le decía, y le contaba. Y yo me estaba divertido. Dije, qué barbaridad, ¿cómo no tengo una cámara para filmarlo, verdad? Claro. Y entonces hablaba y discutía y le decía, y se tomaba el pecho y se pegaba en la cabeza y pensaba y volvía a pensar y se ponía la mano en la barbilla. Total, todas las gesticulaciones que yo no lo oía, bueno, quizá ni hablaba.
desde lejitos, y luego al pasar, hice como que pasaba, y yo, perdón, señor caballero, podría preguntarle, ¿qué tal? ¿Gusta tomarse una copa y tal y tal? Era un sudamericano, no me acuerdo de qué país. Uh-huh. Y dice que él había soñado siempre con ir a París la primera vez que iba, y como iba a ir a París sin tomar vino tinto, claro, ir a platicar y a conversar, a conversarle su vida a la Torre Eiffel. Joder, señor, no le interrumpo, no, muchas gracias. No le desprecié el vino, le di las gracias y me fui. Y lo dejé conversando, ahí ha de estar todavía. Gracias, mi querida Betty. Gracias, Jorge, hasta el domingo. Hasta el domingo, muchas gracias. Tiempo de que salga tanta gente tramposa, que al ciudadano acosa y no nos...